Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Muchas gracias por estar aquí, chicas. Pues en esta ocasión yo les he traído esta bonita idea de cómo realizar sticker artesanalmente con material que a lo mejor ya todas tenemos en casita. Yo sé que a lo mejor ya lo han visto en otros lados, pero de igual manera yo quería traerles la forma como es que yo los realizo. Yo voy a estar utilizando este cartoncito de leche. Es un cartoncito reciclado de leche, de cartón de Tetra Pak. Puede ser también de jugo, que igualmente nos va a servir muy bien. Y vamos a estar utilizando pues la partecita de color gris para realizar nuestros stickers. Pues chicas, también el tamaño de los stickers es dependiendo el largo de la uña que ustedes quieran hacer. Yo en este caso estoy haciendo para uñas pequeñas a mediana, de medida mediana o pequeña, porque para más largas pues tendríamos que hacer los stickers un poquito más grandecitos. Yo, chicas, voy a estar realizando el sticker que ya tengo al lado hecho. Pues aquí les voy a enseñar cómo es que yo los dibujo, los realizo. Chicas, en cada figurita, cada delineado que yo haga en mis dibujitos, pues voy a tener que llevar a secar a lámpara por 30 segundos para que así los colores no se me mezclen a lo que estoy realizando cada trazo, cada relleno en las figuritas. Chicas, esta es una manera muy muy fácil de ahorrarnos tiempo. Pues si tienen clientes pues que les gusta estos dibujitos en las uñas, ustedes ya se ahorrarían un montón de tiempo porque los pueden tener hechos con anticipación, y así cada clienta que llegue pues ustedes le ofrecen los stickers, y si le gusta alguno pues ustedes solamente le pegan y ya se estarían ahorrando un montón de tiempo, porque las que ya se dedican a esto pues saben que en los diseños, en los dibujitos, uno es lo que más se demora. Bueno, yo en mi caso es donde más me demoro dibujando, entonces pues esta es una muy buena opción. Chicas, cada trazo también que hago en color negro, les cuento que estoy haciéndolos con gel painting. Chicas, pues si han llegado hasta esta parte del video, las invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Ya finalizar, voy a aplicar este cristalito para que nuestro sticker quede pues más bonito. Y ya finalizando, voy a proceder a aplicar un top de secado normal, y así es como nos ha quedado nuestros stickers, chicas. Muy lindo, muy bonitos. No me digan que no les ha gustado, porque a mí me encantaron. Esta es una forma muy bonita, como les digo, de ahorrarnos tiempo. Pues ahora voy a proceder a levantar el sticker para que ustedes observen lo fácil que es. Como pueden ver, muy fácil se desprende el sticker del cartoncito, y ahí lo tenemos ya listo para adherirlo a la uña. Yo tengo por ahí una uña ya hecha para demostrarles cómo se lo adhiere a la uña con mucha facilidad. Pero antes voy a aplicar una capita de top. Llevo a secar a lámpara por 30 segundos. Y en esa capita pegajosa que queda, pues ahí es donde yo voy a adherir el sticker. Y con la ayuda de la yemita de los dedos me ayudo para presionar el sticker para que quede adherido correctamente y muy bien en la uña.
chicas, vamos a estar aplicando pues ya nuestra capita de toco al final para proteger nuestro diseño y que quede bien adherido a la uña. Pues chicas, de esta manera no se va a mover para nada nuestro diseño, va a quedar totalmente adherido como que lo hubiéramos dibujado directamente en la uña, ni se va a notar tampoco que es un sticker, para nada. Llevamos a lámpara a secar por 60 segundos. Retiramos de lámpara, pues ya este es el resultado final. Y así es como nos ha quedado nuestro sticker, nuestro diseño utilizando sticker hecho por nosotras mismas, chicas. ¿No les parece que está hermoso? A mí me encantó, pues, y espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Pues chicas, y sin tener más que decirles, que contarles, yo me despido y conmigo será hasta un próximo video. Chao, chao.